El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Y pues, ya que está en boceto, pues vamos a trabajar ya directamente con el pirograbador. Ese se llama pirógrafo, no pirograbador. Mucha gente me pregunta cómo se debe de nombrar y si es un cautín. Tienen la duda de que sea un cautín, pero no es un cautín. Es un objeto que tú vas y lo compras. Se llama pirógrafo. En este caso estamos usando este pirógrafo que tiene varias. Este es el aparato. Entonces se conecta a la luz, y aquí podemos ver, lo voy a acercar para que lo vean, podemos ver que tiene diferentes tipos de voltaje. Aquí se enciende, este es el lado A, que lo vemos aquí, y el lado B que tenemos acá. Entonces, aquí se va manipulando qué cantidad de voltaje tenemos, ¿no? Este es el lado A, tenemos la cantidad de voltaje número 1, que es la mínima. Cuando se trabaja en cuero, se utiliza por lo regular la 1, 2 y 3, que son voltajes mínimos. Cuando ya se trabaja en madera, es un poco más complicado. Utilizo voltaje 3, 4, 5 y 6. Aquí, por ejemplo, si yo le voy subiendo, vamos a ir notando, por ejemplo, aquí lo pongo en el 5, vamos a ir notando que nuestra punta va cambiando de color. Si yo le doy al lado B, vamos a notar que la punta se convierte completamente en color roja. Así. Y tenemos, por lugar para iniciar, siempre lo pongo en el número 3, que es cuando, como van a ver, ya se puede manchar, ¿no? Ya queda marcado lo que estás haciendo. Al inicio, por lugar, utilizo el 3, también para, por cualquier margen de error que yo pueda tener, siempre utilizo el número 3, o el número 3.5, que sería la mitad de 3 y el 4, ¿ok? Entonces vamos a tener también diferentes tipos de puntas, que son las que utilizamos. En este caso utilizamos esta punta para ir delineando, y se mueve aquí y ya puedes colocar esta punta, que esta punta es la que yo utilizo más para hacer cuestiones de relleno. Ahorita lo vamos a ver. Y tenemos estas diferentes tipos de punta. Hay en el mercado también muchísimas puntas. Estas puntas se utilizan más para hacer líneas. Entonces, esta punta para rellenado, pero es un poco más pequeña, más delgada. Y hay diferentes tipos de puntas. En el mercado existen diferentes tipos de puntas. Y pues entonces ya lo que hacemos es seleccionar la punta que nosotros queremos utilizar para iniciar o para la obra. En este caso, como vamos a iniciar en este dibujo, vamos a utilizar esta punta en el 3.5 para poder dibujar. Entonces va ahí, y ya, como podrán ver, pues ya se empieza a marcar el dibujo, ¿no? Tratamos de hacerlo por encima para que, si tenemos algún error, pues no nos cueste borrarlo. Entonces aquí ya me di cuenta que marca mucho. Voy debajo, le voy a bajar para que pues sea una obra, un dibujo que lleve muy poquita línea, muy poquito marcado, ¿no? Entonces, la dificultad que podemos encontrar al trabajar con madera es que la madera trae un tipo de veta ya natural. En este caso vemos que las vetas son hacia la parte de arriba, las líneas son hacia la parte de arriba, y eso hace que cuando yo
haga el pirograbado de manera horizontal, se generen cierta cantidad de puntos al pasar de una línea a otra. Entonces lo que se trata es que sea muy tenue para que podamos manipular bien y después utilizar bien la cuestión del sombreado, que es muy importante en el pirograbado, porque como trabajamos el pirograbado que yo estoy trabajando ahorita es solo blanco y negro, podría decirse, pues entonces el que da la figura, el que da la forma es el sombreado, ¿no? Es el que te da esta cuestión de ver ya la pieza vida, que tenga vida, que eso es lo que buscamos siempre todos los que nos dedicamos también al arte visual, que la pieza sea una pieza orgánica y que tenga vida, ¿no? Las piezas de pintura, las piezas pintura al óleo y todo, las más famosas son las que de alguna manera tienen vida, pues tú juras que es algo que te está viendo, ¿no? La famosa Gioconda, la Mona Lisa de Da Vinci, pues las personas que han tenido la oportunidad y la bendición de conocerla, pues saben y se dice que pues a donde tú vayas, como un retrato, como una foto, pues ella te está viendo, ¿no? Esta es la expresión máxima. A esa expresión tratamos de llegar todos los que hacemos algo visual, ¿no? Entonces aquí voy marcando. Quiero invitarlos a que sigan viendo las transmisiones a través de todas las plataformas de Coneculta, de darte ayuda, porque vamos a ver muchas expresiones artísticas que son fundamentales para el desarrollo de cualquier persona. Las expresiones artísticas te ayudan en el ser humano, ayudan a poder a veces olvidarse de los problemas que están sucediendo, que pueden tener en su familia, su hogar, su trabajo. Y el arte para eso nos ayuda. El arte, según los griegos, formaba parte del desarrollo fundamental de una persona. Si mal no recuerdo, estaba astronomía, estaba música, estaba matemáticas y algo que tenía que ver con filosofía. Y puede que haya alguna otra que ahorita no se me venga a la mente, pero la música formaba parte, y las artes como tal, las bellas artes, formaban parte del desarrollo fundamental de la persona. Entonces, si se dan cuenta por acá, miren, aquí vamos a dejarlo un poco más tenue, porque esto ya es cuestión de sombra. Hasta donde llegue aquí, esto no era sombra, pero esto ya es cuestión de sombra, que es cuestión ya de hacer el sombreado bien exacto, ¿no? Entonces, pues ahora, ya después de que se marca, vamos a borrar prácticamente todo lo que ha hecho el lápiz o lo que hicimos al lápiz, para que no tengamos esta combinación de colores al momento ya de hacer el pirograbado y que quede solamente lo que ya sombreamos con el pirógrafo. Esto nos va a ayudar para que nuestra obra se vea limpia. Voy a borrar esto también porque aunque es parte de la sombra, ¿no? La figura original ya la plasmé. Entonces ya es cuestión ahorita nada más de seguir con el sombreado, que es el que le va a dar ya el toque, ¿no? A la obra. Borramos. Si se dan cuenta, ya borramos todo lo que tiene que ver con el lápiz. Y pues sí, ahora vamos a sombrear, ¿no? Vamos a bajar un poquito más también para que tengamos posibilidad de utilizar bien la cuestión de la sombra en la figura. Pueden empezar en cualquier lado,
y vean cómo voy a ir sombreando poco a poco todo el trabajo para darle esta cuestión de vida a la obra. Les recuerdo, esta guitarra que estoy trabajando ahorita va a representar las flores típicas. Obviamente hay flores que vinieron con los españoles y con toda la interculturalidad, sí, así es, de México, pero también tenemos flores que son plenamente típicas del estado. Entonces vamos a sombrear esta parte. Lo que les recomiendo es que cuando vayan a utilizar sombras, utilicen solamente hacia un lado. Cuando ya empiecen a sombrear, solamente sea hacia un lado para que dé el efecto que buscamos, ¿no? Porque si, como dibujo, si pintas hacia arriba, hacia abajo y así, no te va a ayudar. No te va a ayudar, va a ser una obra que se va a ver mal, se va a ver desgastada, ¿no? Entonces, pues aquí ya vamos a tenemos la cuestión de la sombra. Aquí tenemos ya esto que ya había borrado, pero... Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.